Bueno, y ahora a lo mejor allá la comedia, ¿vale? Los nominados a la mejor comedia son... La boda de Rosa, producida por Cristina Zumárraga, Lina Badenes, Fernanda del Nido y Pablo Bossi. Ahora no la podemos dejar sola, con el lío que hemos montado. Los europeos, producida por Enrique López Laviñe, Jaime Gona, Xavier Granada y Luis Bellicó. ¿Vuelvas a París? Vente conmigo, Madrid. Sí, ¿y después qué hacemos? Nos casamos. Historias lamentables, producida por Luis Manso y Álvaro Longoria. Chica, dime. He visto jardín hecho desastre, ¿no? ¿No te gusta así salvaje a ti que vienes de la selva? Tú sí que no hace falta. Orígenes secretos, producida por Kiko Martínez y Alberto Aranda. Pero no me busques las cosquillas porque me las encuentras. O sea que la cosa va de frikis. Sentimental. Producida por Marta Esteban. ¿Y de qué vas tú ahora? ¿De moderna liberal que le pone el sexo anal? De hecho, Julio me vendría de puta madre, porque un buen polvo es lo que necesito. Pues esta, van a ser buena, buena también. A ver, el Feroz, a lo mejor película de comedia, es para La boda de Rosa. Muchísimas gracias. Es increíble tener este reconocimiento. Gracias a los Feroz, a la prensa, por todo el apoyo increíble en todo nuestro recorrido. Estrenar en tiempos de pandemia ha sido muy difícil. Recordaremos el 2020 como un año horrible, nefasto, en el que muchísima gente ha sufrido mucho. Pero también nos ha enseñado que las películas son necesarias e incluso más necesarias que nunca. Quiero compartir el premio, por supuesto, con Icíar, es una delicia siempre trabajar contigo, con Alicia Luna, a las dos por esta historia tan luminosa, humilde, sencilla, y también, por supuesto, compartirlo con el resto de las productoras, con Lina Badenes, con Fernanda del Nido, con Alexandra Lebret, con mi socio Pablo Bossi. Y agradecer a todos los que lo han hecho posible, a Televisión Española, Movistar, ICA, resto de instituciones, ICEC, Instituto Valenciano de Cultura. Seguro que me olvido a alguien. Y por último, también compartirlo con todo el equipo de Tandem Films, los que desde la oficina, trabajando en la sombra, hacen posibles que las películas sean posibles también, se puedan hacer. Gracias.